En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Unámonos a la oración de Jesús. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Tengan la gentileza de sentarse. Una vez más, siéntanse bienvenidos, acogidos, amados en este lugar, en esta parroquia, en este encuentro. Bendito sea Dios. Mis hermanos, quiero empezar por una pregunta muy interesante que me hicieron en entrevista en Radio María hace un par de días. Me preguntaba la periodista, me preguntaba sobre las dificultades que enfrenta la familia y me decía en qué momento, de qué manera hay que afrontar esas dificultades. Y la respuesta que se me ocurrió, que tampoco es ningún golpe de genialidad, es que hay que empezar por el noviazgo. La base de la familia va a ser la pareja. Y la pareja empieza a construir lo que va a hacer, o a destruir lo que va a hacer. Lo construye o lo destruye a partir del noviazgo. Ustedes se dan cuenta que se está haciendo grabación de esta predicación y por eso queremos aclarar para quienes después escuchen estas palabras qué entendemos por noviazgo. Porque mi experiencia misionera me ha llevado a descubrir que en distintos países y en distintos lugares a veces no se entiende lo mismo. La principal diferencia es que en algunos países, cuando las personas, ese muchacho, esa chica, empiezan a salir, a compartir, a eso lo llaman que tiene su enamorado, por ejemplo, utilizan esa expresión. En otro país dicen pololo, esa persona que está cerca, ese novio, diríamos nosotros en Colombia. Y se reserva, en esos países se reserva la palabra noviazgo para hablar ya cuando hay un compromiso de matrimonio. Ahí ya se habla de noviazgo. En esta predicación vamos a hablar de noviazgo como todo el conjunto de la relación. Es decir, desde que la pareja empieza a tener una cercanía, una confianza que ya la diferencia en el trato con otras personas. Es decir, cuando ya hay un compromiso, aunque sea tenue, pero es un compromiso real de exclusividad y de fidelidad. Ahí, en algunos países, insisto, a esa primera etapa la llaman que están de enamorados, que están saliendo, a veces utilizan la expresión en inglés, dating, están teniendo sus citas. No, aquí vamos a hablar de noviazgo como todo ese tiempo que empieza desde el momento en el que ya hay una expectativa de fidelidad. Esa expectativa de fidelidad es la que hace que tengan expresiones de más confianza, cariño, tal vez en la manera de tratarse, en la cercanía, en algún beso que se dan, algo que ya no se espera que esa persona va a tener con otro. Se supone que si son novios, entonces la manera como tú me tratas, abrazas, besas, ya no es como abrazas, tratas o besas a otra persona. A eso llamamos noviazgo. Esta es una anotación inicial para que sepamos de qué estamos hablando. Segundo punto en nuestra introducción. Esta predicación va a tener una introducción y después vamos a ver un decálogo. Es decir, vamos a ver 10 recomendaciones claves. Porque el noviazgo es importante, el noviazgo es bello, el noviazgo es indispensable para el futuro de la familia. Y no sacamos nada
con dedicarnos simplemente a criticar o no sacamos nada, omitiendo nuestra atención de esa etapa tan importante. Entonces, esta predicación tiene una introducción y tiene después un decálogo. Tiene 10 recomendaciones, introducción y decálogo. Y la introducción tiene solo dos partes. La primera parte ya terminó. Era aclarar a qué etapa nos estamos refiriendo en este momento. La segunda parte es destacar que el noviazgo, a pesar de todos los errores que se pueden cometer, el noviazgo, a pesar de todos los excesos que son tan frecuentes hoy, el noviazgo, a pesar de la superficialidad que tiene en muchos casos, sigue siendo parte del designio de Dios, sigue siendo parte del proyecto de Dios para una familia. Y como tal, tiene el sello del amor de Dios, de la belleza de Dios, la sabiduría y el poder de Dios. Es decir, que un noviazgo bien vivido, y eso es lo que queremos, por supuesto, para nuestros jóvenes, un noviazgo bien vivido es una experiencia bella, es una experiencia de crecimiento y maduración personal, y es una experiencia que prepara un futuro, y eso es lo que nosotros queremos, el mejor futuro para las familias, no solamente en este lugar, nuestra querida Costa Rica, sino a donde lleguen estas palabras. Entonces, no es una etapa a la que vamos a mirar con fastidio ni con temor. Es una etapa que sabemos que está dentro del designio de Dios para la familia y que hay que saber vivirla. Y precisamente para saber vivirla tenemos el decálogo. Entremos al decálogo. Como todo decálogo, pues tiene 10 puntos. El propósito de este decálogo es ayudar a preparar a las parejas, especialmente jóvenes parejas, ayudar a preparar a las parejas para vivir su noviazgo en este tiempo, con los desafíos actuales, porque debemos tomar conciencia, mis hermanos, de que la época en la que estamos tiene desafíos particulares, y esos desafíos, si nosotros no los conocemos y no los afrontamos, por supuesto que nos van a aplastar. Entonces hay que conocer estos desafíos. Siéntanse todos llamados a atender estas recomendaciones, que tal vez alguien diría: ay, padre, ya eso está muy tarde para mí. Mira, no hables así. No hables así por dos razones. Primera, porque descubrir que tal vez hubo errores también nos da una actitud de humildad y de discipulado hacia el futuro. Y además, prácticamente todos nosotros tenemos amigos jóvenes, tenemos sobrinos, tenemos personas conocidas en la parroquia, tenemos gente en nuestros grupos. Y la responsabilidad de lo que suceda en la juventud no la podemos dejar solo a los jóvenes. Atención a eso. Es muy fácil separar, como en una clase, a la juventud y después señalar y acusar. Así no es. Nosotros, por favor, tomemos conciencia que el futuro de la sociedad nos atañe a todos, y lo que hay que hacer, lo que es necesario hacer para nuestros jóvenes, por supuesto que también nos interesa a todos, también a los adultos, según nuestra condición. Bueno, decálogo. Primero, son 10 puntos. Primer punto, advertencia. Lo que viste en el cine, en la televisión, en el TV cable, en el Netflix, lo que te mostraron todas esas pantallas, y seguramente también muchos videos en internet, en general, no sirve. No sirve. Precisamente uno de los problemas centrales que tenemos es que la gente, nuestra gente joven, tiene los ojos, la mente, el corazón repletos de eso que les han mostrado las pantallas. Y resulta que esa relación de pareja que aparece en la pantalla es terriblemente engañosa. Yo me atrevo a llamarla falsa. Es una imagen falsa del amor humano. Y si tú intentas que tu relación
de noviazgo se parezca a lo que has visto en las pantallas, empezaste muy mal. ¿Cuáles son los principales errores, exageraciones, falsedades que aparecen en esas pantallas? Yo voy a mencionar tres, pero usted seguramente podría prolongar la lista muy fácilmente. En primer lugar, en una gran parte de esa producción de cine, videos, Netflix, televisión, seriados, en una gran parte de toda esa información gráfica, las cosas se presentan más o menos de esta manera. Se conocieron, se gustaron, se acostaron, y al otro día preguntó, ¿tú cómo es que te llamas? El primer y más grave error, el que más daño hace, es la trivialización de la intimidad y de la sexualidad, lo cual hace un daño brutal al corazón humano y muy especialmente al corazón femenino. Es brutal el daño que se hace. En esas relaciones de pareja presentadas entre adolescentes, jóvenes adultos o adultos mayores, lo que tiene el primer lugar, lo que tiene el protagonismo es el gusto. El gusto es el gran tirano de la relación de pareja en las películas, en los seriados, en los videos. Es el gusto. Pero mis hermanos, el gusto es lo más frágil para conservar una unión, porque el gusto cambia, porque la persona no está igualmente atractiva todos los días, y porque la obligación de gustar a todas horas, lo único que produce es una serie de hipocresías y de máscaras. Máscaras que necesariamente caerán cuando empiece una etapa que se llama matrimonio. O sea que si tú estás bajo la tiranía del gusto, pues quiere decir que estás preparando un desastre. Por eso, primera gran mentira que aparece en las pantallas, la tiranía del gusto. Todo consiste en que tú me gustas mucho, yo te gusto mucho, nos deseamos, entonces no hay freno posible. Segundo, muy relacionado con el tema del gusto, el segundo error que presentan este tipo de relaciones es que son estériles. Es decir, se presenta la intimidad, se presenta la sexualidad como un ejercicio de entretenimiento sin consecuencias. Pero resulta que en la vida real sí tiene consecuencias. Y las consecuencias están en todos los órdenes. Si intentas la anticoncepción, tiene consecuencias. Si intentas el aborto, peores consecuencias. Si sigues adelante con el embarazo, tiene consecuencias. Siempre tiene consecuencias. Y tú no puedes huir de las consecuencias de tus actos. Si hay una ley, después del hecho de que todos nos vamos a morir, si hay una ley que se cumple en esta tierra es, no puedes escapar de las consecuencias de tus actos. No puedes escapar. Pero las películas nos presentan la sexualidad como una especie de entretenimiento sin consecuencias, como que siempre se puede hacer lo que interese, lo que se prefiera, y nunca va a suceder nada. Esto hace muchísimo, muchísimo daño. La tercera mentira que quiero destacar en esta imagen del amor humano que nos suelen presentar las películas, los seriados y Netflix y todo aquello. El tercer terrible engaño es que si te das cuenta, la relación de pareja se presenta como un hecho aislado. Es decir, ahí no aparece o no importa la familia de ella. Y ahí no aparece y no importa la familia de él.
Y eso es muy grave, muy grave, porque en la vida real sí va a importar. Resulta que esa chica que a ti te gusta tanto, esa muchacha que te parece tan dulce, tan hermosa, ella no salió de la nada. Ella salió del corazón y del cuerpo y de la dedicación y del tiempo y de la paciencia y de la ternura de un papá, de una mamá. Ella, esa misma que a ti te gusta tanto, es un ser importantísimo para un hombre que se llama el papá, para una mujer que se llama la mamá. Si tú te acostumbras, según el modelo que presenta Hollywood, según el modelo que presenta Netflix, si tú te acostumbras a que la gente no tiene familia y no importa su familia, tú empiezas a maltratar a una gran cantidad de personas. Y de hecho, una cosa que a mí me preocupa en muchos noviazgos que conozco ya de cerca, incluso en mi propia familia, una cosa que me preocupa es que la primera actitud de ellos es aislarse. Es decir, que desaparezca la familia. En el fondo no me extraña, y no me extraña porque ese es el modelo de las películas. Son parejas sin familia, son muchachos sin familia. Incluso en cosas casi diríamos superficiales aparece ese hecho. Es decir, que la familia no importa. En razón de mi servicio y vocación como misionero, tengo que viajar mucho. Por supuesto, sabemos que las aerolíneas aprovechan el momento en el que tú estás tratando de acomodarte en tu asiento de pasajero para presentarte propaganda, nuevos destinos, turismo, conoce lugares exóticos. Y yo miro esa propaganda, con mucha frecuencia salen parejas, por supuesto. Esas parejas nunca tienen hijos, esas parejas son bellísimas, el muchacho es modelo, la chica es reina de belleza, no tienen papá, no tienen mamá, no tienen responsabilidades, están metidos en su propia burbuja, están metidos en su propio mundo. Es decir, que el modelo egoísta es el modelo que se ha impuesto. Es un modelo que se ha impuesto. Bueno, eso quiere decir que lo primero en este decálogo es la advertencia. El exceso de cine, televisión o seriados crea deformaciones. Por tu parte te pido, recuerda que ese muchacho tiene una historia. Y te digo una cosa, querida jovencita, te conviene conocer la historia de la familia de él. Te conviene, entre otras cosas, porque la mayor parte de las virtudes y defectos que tú le encuentres a ese muchacho, ¿en dónde las aprendió? ¿En dónde las recibió? ¿De dónde le salieron? Si tú no conoces la familia de él, estás perdiendo una fuente importantísima de información. O sea, incluso desde el punto de vista puramente práctico, debo decirte que estás cometiendo un error de estrategia. Es un error táctico muy torpe. Incluso desde el punto de vista puramente práctico, a ti te conviene, querida jovencita, a ti te conviene conocer bien. No de cualquier manera. No es simplemente saludar al Señor. Oiga, ¿cómo está? Mucho gusto. ¿Cómo está, señora? Vámonos de aquí. Vámonos. No, conoce bien esa familia. Porque te digo una cosa. Todo lo que tú veas que ha rodeado la vida de él, todo lo lleva por dentro él. Todo. Y todo lo que tú veas que rodea la vida de ella, todo lo lleva ella por dentro. Me acuerdo el caso de un amigo que se casó hace unos años, ese matrimonio no funcionó, ese es un caso de matrimonio que no funcionó, terminaron separándose. Poco antes de separarse, este hombre me cuenta su versión de las cosas. Yo no digo que él tuviera la razón. Sabemos que en las separaciones, eso siempre hay responsabilidad de un lado y de otro. Pero yo te cuento la versión de él, que fue la que yo conocí. Él me dice,
No hay manera de tener contenta a esa mujer. Exige y exige y exige. En todo quiere que sea lo mejor, lo más costoso, lo más exclusivo, lo que esté de moda, valga lo que valga. El problema era en buena parte económico. Este hombre incluso se metió en unos líos económicos, con unos préstamos mal hechos, por tratar de mantener un nivel de respuesta a las exigencias económicas de esta, su esposa. Pregunta, ¿y cómo era la familia de ella? Resulta que ella era la única hija entre varios hombres. Y ella era la princesa. Los hermanos, el papá, la mamá, los tíos, las tías, los abuelos, todos giraban como una inmensa galaxia alrededor de ella, porque ella era la princesa coronada, como el Prince Crown que hay en Arabia Saudita. Ella era la princesa coronada, y como princesa coronada sus deseos eran órdenes. De manera que cuando esa niña tenía 13 años, por supuesto no fue esa la edad a la que se casó, pero cuando ella tenía 13 años, la familia salía a comer los domingos, algo que hacen muchas familias, y quien determinaba en qué lugar se iba a almorzar era ella. Era ella la que determinaba. Hoy quiero como salmón. ¿Te parece, mi amor, si vamos al salmón dorado? No, mamá, ya no. La última vez no me gustó. Vayamos al salmón de diamante, que vale 3 veces más. Era ella la que determinaba. Si este tipo hubiera sido un poquito más inteligente, si hubiera husmeado un poquito más la realidad de esa familia, si hubiera dado cuenta qué tipo de situación había ahí. ¿Quiere decir que esa mujer estaba condenada a ser una desgracia si llegaba a casarse? No. Pero quiere decir que ella tenía que hacer una curva de aprendizaje bastante fuerte antes de entrar a una responsabilidad matrimonial. Y este hombre no se dio cuenta de eso. ¿Por qué no se dio cuenta de eso? Porque él estaba demasiado fascinado con el cabello de ella, la sonrisa de ella, el perfume de ella y sobre todo los besos de ella. Entonces, mientras el tipo este estaba embriagado con los besos de semejante mujer, sus ojos se oscurecían, y a medida que sus ojos se oscurecían y a medida que él veía y veía menos, ¿qué creen ustedes? Estaba preparando un desastre. Entonces, los seriados, las películas, estamos en el primer punto. Las películas nos presentan gente que es muy bonita y en donde prima la tiranía del gusto. Nos presentan personas que no tienen familia, que no tienen historia y que viven el sexo sin responsabilidades. Todo eso es mentira. Si yo fuera obispo, yo me inventaría un sacramental, padre querido. Yo me inventaría un sacramental. Ese es un problema teológico y canónico, si alguien puede inventarse sacramentales. Yo haría un sacramental que se llamaría comienzo oficial del noviazgo. No es matrimonio, es comienzo oficial del noviazgo. Entonces, los sacerdotes de mi hipotética diócesis celebrarían ese sacramental. Entonces, se para aquí el padre en la diócesis esa y va a celebrar el comienzo del noviazgo. Ella, ¿cómo se llama? Ella se llama Clarita. ¿Y él cómo se llama? Oscurito. Entonces, Oscurito y Clarita
van a iniciar oficialmente su noviazgo ante la comunidad parroquial. No es matrimonio, es noviazgo. ¿Qué pediría yo que se hiciera en esa ceremonia? Yo pediría solemnemente: Señor Oscurito, renuncia usted a todos los engaños que ha visto en el cine, la televisión y Netflix. Y ese hombre tendría que responder con voz varonil y muy clara: ¡sí, renuncio! Claro, para que entre en una realidad de noviazgo, de verdad, no en una tontería, en una fantasía, en un juego. Porque una cosa que hay que tener muy clara es: de por Dios, no jueguen, no jueguen. Con el corazón humano no se juega, con el cuerpo humano no se juega, con la vida humana no se juega. No jueguen, no jueguen. Las heridas vienen de jugar, no jueguen. Bueno, pero el hecho es que ese sacramental no existe. En todo caso, yo sí propondría que tuvieran mucha claridad, ya que eso no existe en la iglesia. Yo les invito a que tengan mucha claridad, y toda chica, tica, inteligente, cuando vaya a empezar el noviazgo, debe darse cuenta: este tipo sigue teniendo la idea de las películas o está conmigo. Porque si sigue con la idea de las películas, está soñando con actrices que no soy yo. La muchacha debe ser inteligente. Si él está soñando con lo de las películas, no está soñando conmigo, ni me quiere a mí. Y lo mismo debe pensar él. Entonces, primer punto, nos despedimos del primer punto. El primer punto es: la vida real no es la de las películas. Renuncia al cuento de las películas, date cuenta que eso tiene mucha mentira. Segundo, el segundo punto y los demás son mucho más constructivos. Había que dar este primer punto, pues, porque hay que despejar el terreno, como cuando se va a hacer una construcción o se va a hacer un sembrado. Segundo punto. ¿Cuáles son las tres palabras claves en el noviazgo? Entonces, dice el segundo punto de nuestro decálogo del noviazgo para el siglo XXI. Hay tres palabras claves: conocimiento, fidelidad y crecimiento. Tres palabras claves. Noviazgo, oportunidad absolutamente preciosa para conocerte y para conocerlo. Y quizás ese hombre va a estar contigo mucho más tiempo que cualquier otra persona. Esto es algo muy importante, muy importante. Si una mujer, por ejemplo, se casa a sus 25 años y vive hasta los 75, que es vivir un poquito corto, casi hoy por hoy la mayor parte de la gente vive más que eso, quiere decir que esa mujer ha vivido o vivirá más del doble del tiempo con ese hombre que con nadie más, incluyendo gente de su familia, incluyendo los mismos hijos. No vas a vivir tanto tiempo con tus hijos que el tiempo que vas a vivir con tu esposo. Entonces, el noviazgo es tiempo de conocimiento, el noviazgo es tiempo de fidelidad y el noviazgo es tiempo de maduración. Por eso, la principal actividad del noviazgo se llama diálogo. Eso es lo más importante, porque al ser humano se le conoce por la palabra. La providencia de Dios, acuérdate la primera lectura de la misa de hoy, exactamente la misa de hoy, dice eso: al hombre se le conoce en su palabra, en su manera de razonar. Por eso la actividad principal del noviazgo es el diálogo. Pero entendamos qué significa dialogar. Dialogar no es simplemente intercambiar información, intercambiar emoticones, intercambiar fotos.
¿Cómo hacer para que haya un verdadero diálogo y un verdadero conocimiento? Mira, es muy importante tener atención a estos dos elementos para que haya verdadero conocimiento en el noviazgo. Primero, aprende a preguntar. Preguntar. Preguntar con respeto, preguntar con amor, preguntar con paciencia y delicadeza, pero preguntar. Insisto, porque yo conozco a mi gente, el chat no cuenta como diálogo. En general, habrá quienes utilicen el chat con un poquito más de profundidad. Pero a veces mira uno, pues porque le muestran, yo nunca espío, pero le muestran a uno. No, mira que lo que me mandó mi novio. En primer lugar está escrito en chino. Entonces tiene unas X y unas O's, O's. Tiene unos emoticones con todas las caras. Luego tiene una foto, lo que está comiendo. Luego tiene otra foto, me gustó un bombillo. Luego tiene otra foto, yo recién levantada. Eso no es diálogo. Sin embargo, lo de la foto recién levantada puede ser una advertencia útil. Sí, claro. De aquí a unos años, eso puede ser importante. Eso no cuenta como diálogo. Diálogo es preguntar. Diálogo es escuchar respuestas. Las preguntas que implican el corazón. ¿Cuáles son las preguntas que implican el corazón? Esto está cada vez más profundo. Yo veo gente tomando apuntes, eso me hace muy feliz. Otros no toman apuntes, presumo que tienen una memoria prodigiosa. Están guardando todo en su cabecita. Yo vine con mis apuntes también, porque dije, tengo que dar lo mejor en esta predicación. Entonces, mira, ¿cómo se conoce la profundidad de una pregunta? Las preguntas profundas son las que tienen que ver con lo que a ti te preocupa, te gusta, te duele o estás buscando. Esas son preguntas profundas. Lo que a ti te preocupa, te gusta, te duele o estás buscando. Esas preguntas son profundas. Queridas novias, queridas amigas, queridos amigos, aprendan a hacer esas preguntas. Yo voy a dejar este trabajo de... Y suelta por allá asterisco, calavera, escorpión, serpiente. Voy a dejar este trabajo. Ese es un buen momento para hacer una pregunta. ¿Cómo te sentiste? ¿Por qué? ¿Qué te pasó? No se queden en la superficie, busquen qué es lo que a la persona le gustó, le preocupó, le interesó, le dolió. Esas son las preguntas importantes. Las mujeres de mi tiempo, sé que también muchas de este tiempo, las mujeres de mi tiempo yo puedo decir que eran expertas en eso, en eso. Toma información, esa información es preciosa. Lo que tú puedas conocer del corazón de ese hombre es muy importante. Porque ese hombre va a estar con ese corazón y va a obrar con esos principios también cuando se case contigo. También cuando tenga un hijo contigo. También cuando te diga vamos a cambiar o cuando te diga vamos a separarnos. La gente no muda de corazón así nomás. Claro que Dios hace maravillas, de eso vamos a hablar también en otro punto del decálogo. Dios hace maravillas, pero en general la gente no muda de corazón tan fácilmente. El corazón con que tú lo conociste es el corazón con el que tú vas a vivir. Y cuanto más y mejor conozcas ese corazón es más importante, mucho mejor. Lo mismo vale para él. Las realidades del corazón femenino a veces son más difíciles para descubrir por parte de nosotros los hombres.
En general, las mujeres son mucho más observadoras, son mucho más sensibles y tienen una percepción mucho más amplia del lenguaje humano, porque no se limitan al lenguaje verbal, sino que tienen una gran percepción del lenguaje gestual, corporal, simbólico. Por eso nosotros los hombres tenemos que tener un esfuerzo adicional para llegar a conocer un poco mejor a ese corazón. A veces, cosas que tú puedes considerar pequeñas pueden entrañar un gran riesgo, y te voy a dar un ejemplo. Resulta que unos amigos se fueron a otro país. Salieron de mi país, Colombia, se fueron a otro país. Y resulta que en las condiciones emocionalmente exigentes del nuevo país, la relación entre ellos empezó a deteriorarse, hasta el punto de que llegaron a considerar el divorcio. No llegaron a separarse, no llegaron, pero estuvieron al borde. Y solo en ese momento, y solo en esa crisis espantosa, este hombre se dio cuenta de un pequeñito detalle del corazón de ella. ¿Cuál era el pequeño detalle? Que en el fondo esta mujer era terriblemente influenciable por las amigas. Y resulta que en ese otro país a donde se fueron, muchas mujeres habían tenido desastres familiares y matrimoniales, y muchas eran separadas. De manera que esta mujer empezó a rodearse de una gran cantidad de separadas. ¿Y usted qué consejos cree que da una mujer separada a una mujer casada en problemas? ¿Qué cree usted que le aconseja? ¿Que se separe? Entonces, esta mujer era tremendamente influenciable, sobre todo influenciable por las amigas. Es decir, lo que le dijera una amiga, inmediatamente ya lo hacía. Aún en las cosas más sencillas, parece que tengo un resfriado, decía ella. Y una amiga le decía, mira, tómate esto. Y ella esa noche empezaba a tomarse eso. Era muy influenciable por las amigas. Entonces, un muchacho inteligente, un muchacho que quiere construir una historia duradera con una mujer, necesita conocer ese detalle. Ella es muy influenciable. Es muy dulce, es muy linda, es muy amable, pero no tiene carácter. Muy fácilmente lo que le dice cualquier amiga lo aplica. Y el día que las amigas de ese otro lugar donde estaban empezaron a recomendarle, ¡sepárate!, ya estaba ella lista para divorciarse. Entonces es muy importante este verbo, el verbo conocer. El noviazgo es tiempo para el conocimiento. Conoce a fondo. Por eso yo siempre les recomiendo a los novios y novias, les recomiendo, miren, sean muy medidos en todos estos temas de sensualidad y de pasión. Uno entiende que hay un gusto y que debe haber ciertas expresiones, pero por favor, mídanse mucho, porque les conviene. No es por mojigatería mía, no es por puritanismo mío, es porque le conviene, Señor. Resulta que si usted está absolutamente fascinado en una nube de sensualidad y solamente está pensando, qué sé yo, en el aroma de ella, en la boca de ella, en los ojos de ella, usted no se da cuenta de que ella, además de boca, ojos y cabello, tiene un corazón, y ese corazón no tiene carácter, y como no tiene carácter, cualquier amiga la convence de cualquier cosa y eso va a arruinar el matrimonio suyo, y usted no se ha dado cuenta. Por eso, ojo con la sensualidad, porque la sensualidad embriaga, y la embriaguez enceguece, y la falta de luz hace un daño terrible, como lo comentamos en otro de nuestros días de retiro. Por eso el noviazgo tiene que ser un tiempo de conocimiento. El conocimiento implica diálogo, y el diálogo significa que usted no puede estar borracho. Aquí me refiero sobre todo a la embriaguez propia de la sensualidad. Si usted está embriagado de licor, si usted está embriagado de marihuana, si usted está embriagado de sexo, si usted está embriagado de sensualidad, usted no tiene manera de conocer con qué persona se está casando. No tiene nada de extraño que después resulte un desastre. El noviazgo es un tiempo precioso para cultivar la fidelidad. Y la fidelidad es algo maravilloso, porque la fidelidad no solo es una carta de confianza que le das a ese hombre o a esa mujer. La fidelidad es algo que te hace crecer a ti, te hace crecer como persona.
Ser fiel significa ser dueño de sí mismo. Sobre este tema de la castidad vamos a hablar un poco más adelante también. En tercer lugar, dijimos que son tres palabras claves. Primera palabra, conocimiento. Segunda palabra, fidelidad. Tercera palabra, crecimiento. Crecimiento. Un buen noviazgo significa una oportunidad de crecer. Precisamente porque muchos niños y muchos hijos viven únicamente para sí mismos y viven como centro de atención alrededor de los cuales giran el papá y la mamá. Sobre todo en nuestra época. En nuestra época donde se predican tantísimo los derechos y los derechos y los derechos. Pero muy poco se habla de los deberes. En esta época en la que poco se habla de deberes, una gran cantidad de niños, una gran cantidad de niñas crecen pensando que ellos son el ombligo del mundo. Una cosa hermosa de un noviazgo bien vivido es darse cuenta de que así como yo quiero que estén pendientes de mí, que me dediquen tiempo y que me escuchen, yo también tengo un deber de salir de mí y de escuchar y de dedicar tiempo al otro. Entonces, ahí es donde está un punto muy importante de crecimiento. Un noviazgo bien vivido, idealmente el noviazgo debe terminar en matrimonio, pero si no se da el caso del matrimonio, un noviazgo bien vivido es algo que lleva a la persona a madurar. Lo hace mucho más varón, mucho más persona. Lo hace mucho más mujer, mucho más persona. Pasemos al tercer punto. Algo que decíamos también en las predicaciones de estos días, no me detengo tanto en este tercer punto. El tercer punto es que el desenlace propio del noviazgo no es una boda, es un hogar. El test, cada sacerdote tiene sus costumbres y yo no le voy a dar clases a nadie, pero le comento ya que tengo a mi hermano sacerdote aquí, también hay un diácono, allá mi querido diácono Adrián que está presente también. Cada sacerdote tiene sus costumbres. Una costumbre que yo tengo siempre en los noviazgos, sea que hable con uno o que hable con ella o que hable con los dos, es cómo va el tema de hogar. Si tú quieres saber el nivel de madurez de un noviazgo, es muy fácil descubrirlo. ¿Qué tanto hablan de la palabra hogar? Y la palabra hogar implica la palabra hijos. Si se habla de hijos, si se habla de hogar, entonces el noviazgo va en un ritmo de crecimiento, va por buen camino. Tristemente, lo que yo veo, por lo menos, de mi conocimiento de redes sociales, yo creo que yo sé algo de redes sociales. Facebook me mantiene en el límite de los famosos 5,000 amigos. Hay unos 15,000 seguidores en la página de predicación que tengo. Hay 30,000 seguidores en Twitter, hay más de 130,000 suscriptores en YouTube. O sea, yo creo que yo sé algo sé yo de redes sociales. Y en esa experiencia de redes sociales, lo que más me preocupa a mí del tema de los noviazgos es que la gente lo que presenta es simplemente cómo la estamos pasando de bueno, cómo estamos disfrutando. Yo eso lo entiendo. Sería muy raro que sacaran una foto los dos serios por allá en una cafetería. Estamos hablando sobre nuestros futuros hijos. Foto, por favor. Evidentemente esa no es foto para estar publicando. Yo entiendo también eso. Pero lo que me preocupa es que más allá de las fotos o no fotos, esos temas no se hablan. Y el exceso de exposición mediática, ojo con la expresión, el exceso de exposición mediática causa algo que ya lo mencionó el Papa Benedicto con lenguaje profético hace ya bastantes años, que pueden ser 10, 12 años. Estaba todavía en pleno ejercicio de su ministerio petrino el Papa Benedicto cuando dijo: el gran peligro en las redes sociales es la apariencia. ¿Por qué? Porque tú creas una apariencia y luego la apariencia tiene poder sobre ti. Ustedes recuerdan el caso de este hombre, este gran humorista que se llamaba Robin Williams, creo que se llamaba él.
un gran humorista, un personaje que muchos aprendimos a querer por muchas de sus actuaciones. Pero parece que tristemente, yo no lo juzgo, pero me parece que tristemente lo que le sucedió a él fue que él creó una imagen de hombre feliz. Y luego esa imagen de hombre feliz lo fue aplastando a él, porque él sentía que no tenía derecho de mostrar nunca ni su tristeza, ni su angustia, ni su depresión. Entonces algo parecido está sucediendo con nuestros jóvenes. Empiezan a crear un personaje ficticio. Esta es Clemencia la feliz. Esta es Justina la feliz. Esta es Roberta la feliz. Y empiezan a crear estas mujeres una idea de que yo soy feliz y yo soy feliz y en todas partes salgo feliz hasta el día en que me suicido. Hagan ustedes una búsqueda en su buscador preferido de internet, como Google o el que sea. Hagan una búsqueda de celebridades suicidio y empezará usted a ver que no estoy diciendo mentiras. La gente crea una imagen de felicidad y después de que crean esa fantasía, persiguen la misma fantasía que crearon. Eso se parece mucho a las denuncias que trae la Biblia sobre la idolatría. Crean una fantasía y luego la persiguen. Como que yo me inventara que soy, qué sé yo, un personaje que puede volar. Y después de que ya creé el personaje, voy a la cima de un edificio y digo, voy a volar y me mato, claro. Eso es lo que está sucediendo. Entonces muchas parejas crean una idea ficticia de felicidad, de que ser pareja feliz es compartir experiencias exóticas, lugares raros, comidas costosas. Y es un error muy grave, porque la vida no va a hacer eso. Eso puede haber alguna vez, pero esa no va a ser la vida. Entonces hay que tener mucho cuidado y por eso hay que hablar de hogar. Hablar de hogar es hablar de hijos. Hablar de hogar es hablar de criterios de educación. Si tú le planteas este tema, si tú ya llevas unos buenos meses, quizás más de un año, de un noviazgo bonito, serio, con un determinado joven, Ya llevas un tiempo, ya va un tiempo prudente de noviazgo. Y tú vas a tocar este tema y tú notas de inmediato la incomodidad de él. Eso te está diciendo algo de qué calidad real tiene el noviazgo de ustedes. Lo normal es que el noviazgo apunte hacia el matrimonio. Y si los temas de matrimonio, hogar, hijos, educación, decisiones, vivienda, trabajo, es decir, vida adulta, responsable, con derechos y deberes, si esos temas no aparecen, preocúpate. Preocúpate porque yo siempre les hablo más de esto a las mujeres que a los hombres, porque siempre he pensado que la mujer tiene mucho más que perder que el hombre. Y la razón es muy sencilla. No se te olvide que la mujer tiene un reloj biológico. Y el reloj biológico de la mujer está en ella desde que nace. Volvamos a hacer la aritmética del reloj biológico. Una mujer en condiciones promedio puede tener entre unos 11, 12, 13, máximo 14 periodos menstruales en el año. Quedémonos con el número 12, que es fácil de recordar por los meses. Ahora hagamos la cuenta del número de meses de fecundidad que tiene la mujer. Seamos muy generosos. Pensemos, por ejemplo, de los 12 a los 52 o un poco más años. Esos son como unos 40 años. Entonces, si tú multiplicas 4 por 12, da 48. Esos son 480. Eso quiere decir que típicamente la mujer va a tener unos 500 óvulos, un poco más, un poco menos. Ese es el reloj biológico de la mujer y la mujer por eso siente el tiempo de una manera muy distinta. Por eso mi gran consejo a las chicas, y me perdonan los que vinieron aquí con la novia y dicen, este padre me está dañando mis planes. Me perdonan, pero mi gran consejo para las mujeres siempre es ese. Tienes un reloj biológico y el tiempo que tú pierdes con el que no es, es tiempo que quitas para encontrar al que sí es. Si tú descubriste ya que tu vocación es de hogar, es de casada, es de mujer casada,
No pierdas tiempo, no pierdas tiempo. No se trata simplemente de tener una gran oportunidad de muchos hijos, que también es bello y es parte del mandato divino. Crezcan y multiplíquense. Pero no es simplemente por la multiplicación aritmética. Es porque el corazón femenino se implica de una manera tan total, pero tan total, en el afecto, en el noviazgo. Y por eso, como decía por ahí una escritora, para muchos hombres el amor es un capítulo, para muchas mujeres es el título de todo el libro. Y por eso la mujer no sale, ni entra ni sale tan fácilmente de una relación de afecto. Entonces no le hagas ese maltrato a tu corazón. Eso no es simplemente, terminé en marzo con mi novio y en mayo tengo otro. No, 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 no le hagas eso a tu corazón. Tú no funcionas así, Dios no te hizo así, tú no eres así. Entonces hay que tener en cuenta los temas de hogar. Cuanto menos tiempo pierdas con el que no es, más tiempo tienes de encontrar y decidir libremente con quién sí es. Y ese es el hombre que debe estar en tu vida. Cuarto. Tengan cuidado, queridas parejas de novios, tengan cuidado con algo que se llama el egoísmo de dos. La palabra egoísmo, por supuesto, se refiere a una persona. Ego. Ego en griego quiere decir yo. El egoísmo, por supuesto, se refiere a una persona. Pero hay algo que bien podemos llamar el egoísmo de dos. ¿Qué es el egoísmo de dos? Esa relación que se encierra. Yo quedé muy marcado por una experiencia de hace años, una de las últimas reuniones familiares que tuvimos cuando mi mamá todavía vivía. En la casa de papá y mamá, yo ya era religioso, sacerdote, se hizo una gran reunión familiar. De esas reuniones que son hermosas porque llega gente que incluso uno no ha visto hace mucho tiempo. Yo no sé cuántos éramos, pero podíamos ser 25, 30 o más. La casa se veía repleta. Por supuesto, la conversación, la risa, el apunte, lo que siempre hay en esos casos. Pero me llamó la atención una pareja que desde el principio se fueron por allá al último rincón. Él no hablaba sino con ella, ella no hablaba sino con él. Todos los chistes eran entre ellos, todas las miradas eran para ellos. Y yo hago una pregunta, ¿y es que él salió de la nada? ¿Es que ella no tiene papá, no tiene mamá? Entonces, hay un gran peligro con esto del egoísmo de dos. El primer peligro que tiene esto, es que les voy a contar una cosa. Ustedes, como todas las parejas, van a tener problemas. Ustedes, como todas las parejas, van a enfrentar dificultades, desiertos, cansancio, frustración. Y en el momento en el que tú encuentres esas dificultades con tu hombre o con tu mujer, en ese momento, ¿de dónde vendrá ayuda? Humanamente hablando, ¿de dónde vendrá ayuda? De toda esa gente a la que tú no volteaste a mirar en tu noviazgo. Entonces yo pienso en esa parejita, parientes míos lejanos, yo pienso en esa parejita, ellos metidos, nada más aquí, tú para mí, yo para ti, los dos mirándonos. Siempre pienso en esa canción que decía La Isla para Dos. Aquí estamos los dos, tú me miras, yo te miro. Pero ¿qué pasa? El día que hay problemas, ¿a dónde vas a ir? Vas a necesitar del consejo de un amigo, de un hermano, de una prima, de tu papá, de tu mamá. Crear el noviazgo, crear la ficción del noviazgo como una desconexión del resto de la familia hace muchísimo daño. Y además les voy a decir otra cosa, y esta también va para las niñas. Queridas amigas, esos muchachos que quieren a toda costa aislarlas a ustedes del papá y de la mamá, lo hacen siempre con un motivo. No quieren solamente separarte del papá y de la mamá. Quieren separarte de los principios morales que te dieron tu papá y tu mamá. Te quieren separar de las personas porque te quieren separar de los principios. ¿Y para qué es
útil separar a una jovencita de sus principios morales? Es muy útil, entre comillas útil, porque es una estrategia predilecta para poder jugar con ella. Claro, mientras ella tenga plena conciencia de lo que vale, mientras ella sienta con fuerza el apoyo, el respaldo, la fortaleza que le da su papá y su mamá, ella se hace respetar. Por eso, la vieja técnica de separarla, sobre todo a la mujer, separarla del papá y de la mamá, ¿para qué? Para que quede vulnerable, para que al separarla de sus raíces, se separe también de sus principios. Hay un detalle exegético en el libro del Génesis. Si usted mira Génesis capítulo 2, dice, por eso dejará, ¿quién? El hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán los dos una sola carne. Es evidente que también ella tiene algún grado de separación con su raíz. Pero el texto bíblico realmente lo que dice es él. Es él el que deja a su padre y a su madre y se hace una sola carne con ella. No se habla de que la mujer deje a su padre y a su madre. Y hay un texto muy misterioso en el libro del Cantar de los Cantares, libro por excelencia, que habla del amor humano y también de la relación entre el amor humano y el amor divino. En el Cantar de los Cantares encontramos esta expresión muy extraña. La mujer, ustedes saben que el libro del Cantar de los Cantares es un diálogo entre un hombre y una mujer, el novio y la novia, el amado y la amada. Y en un momento dado la mujer dice esta frase tan misteriosa: ojalá pudiera llevarlo a la alcoba de mi madre. Es una frase rarísima, pero está indicando un hecho antropológico muy profundo. El corazón femenino funciona más por suma que por división. Es decir, el corazón femenino lo que quiere no es romper con mi mamá para unirme a mi novio. No, lo que quiere es que pudiera haber, que se pudiera dar, porque ella lo plantea como deseo en el Cantar de los Cantares, que pudiera darse una continuidad entre el gran amor que me trajo hasta aquí y el gran amor que me quiere llevar desde aquí. El gran amor que me trajo hasta aquí es el amor de mi mamá, sobre todo. Y el gran amor que me quiere llevar desde este punto es el amor de mi amado, de mi novio, de mi esposo. Y ella quisiera que no hubiera ruptura. El corazón femenino no está diseñado para romper con los papás en orden de unirse al esposo. Y quien procura esa violencia usualmente tiene malas intenciones. Claro, le sabrá vender la idea a ella. Le dirá, no, tú ya no eres una niña, tú no tienes que estar pidiendo tantos permisos, déjate de esas historias. Pero en el fondo, ¿qué es lo que él quiere? Es lo que él quiere es separarla del papá y de la mamá para separarla de los principios que ha tenido hasta ese momento. Y una vez que tú logras separar a una mujer de esos principios, ya la tienes completamente como un juguete para ti. Por supuesto, el dolor llegará, la tragedia llegará. Quinto punto. Amigos, tomen a tiempo las medidas apropiadas para vivir la pureza. ¿Qué significa tomar a tiempo las medidas apropiadas? Mira, todos los grandes santos que nos han hablado de estos temas de pureza y de castidad siempre han destacado un asunto, y es algo que también yo creo que todos, especialmente los adultos, conocemos por experiencia propia. Cuando la tentación alcanza cierto volumen, se vuelve prácticamente imposible detenerla. San Bernardo de Claraval, por ejemplo, predicando a sus monjes sobre este tema de la pureza, les decía una cosa muy cierta. Les decía que la tentación hay que vencerla en sus raíces y en sus comienzos, que es cuando se puede hacer algo. Entonces, hablando claramente, no espere usted a estar en un grado de excitación en el cual ya empezó a que no puede ni respirar. No espere a que llegue esa excitación para decir,
¿cómo era lo de la pureza? No va a funcionar. Tomen a tiempo las medidas precisas. Hace poco hablaba con un muchacho, mire, esto sí me pareció la cosa más tierna del mundo. Este muchacho tiene su novia, ambos los conozco, son gente de grupo de oración. Una chica muy linda, muy de Dios, un muchacho muy apuesto y muy creyente, pero son hombre y son mujer y se gustan mucho. Y mucho significa, si la abrazo mucho, si la toco mucho, si la beso mucho, me excito mucho, para hablar las cosas claramente, eso es lo que significa. Entonces me contaba él de cómo se han puesto de acuerdo él y la novia, que tienen que tener unos ciertos límites, incluso en la manera de besarse. No todo beso puede valer entre nosotros. Lo que a mí me parece más tierno de esto, es que eso lo dice este muchacho en su lucha por ser fiel a Dios y por prepararse de la mejor manera para el matrimonio. Además me parece especialmente tierno y meritorio, porque con mucha frecuencia son los hombres los que tenemos mayor dificultad para gobernarnos en estos aspectos. Pues resulta que este muchacho me decía confidencialmente cómo él estaba buscando evitar ese punto en el que las cosas toman demasiada fuerza. Y me contaba pues sus cosas, ¿no? Me contaba sus cosas, mira, estamos haciendo esto, no nos estamos besando todo el tiempo, no cualquier beso vale entre nosotros. Cualquiera diría, ah, pero es que un beso no es un embarazo. No, el beso no embaraza, no. El beso solo no embaraza. Solo no embaraza. Él solito no embaraza. Pero, decía un viejito de mi país, el beso no embaraza, pero toca vísperas, ¿no? Entonces, hay que tener las medidas. Yo he visto que la mejor manera de cultivar la castidad en el noviazgo, la mejor manera, es por vía de admiración. Una cosa que le destaco mucho a los muchachos, a los jóvenes, es tengan claro, queridos amigos, que la mujer se enamora a través de una palabra que se llama admiración. Es metafísicamente imposible para una mujer enamorarse de un hombre si no lo admira. La mujer requiere de admiración. Necesita encontrar algo admirable. Y la mejor manera de alimentar amor de pareja es alimentar la admiración. Cuando el hombre pierde toda credibilidad, cuando se vuelve despreciable a los ojos de la mujer, el amor de pareja prácticamente desaparece. ¿Quiere decir que va a haber divorcio? No necesariamente. A veces la mujer sigue adelante con la relación, pero ya no hay verdadero amor de pareja. Ya lo mira más bien como una carga, o lo mira como otro hijo. Son esos casos en que uno le pregunta a una señora, ¿cuántos hijos tiene? 3, mejor dicho, 4. Pero ella no lo dice con felicidad. Una mujer no quiere tener 4 hijos, incluyendo uno de 55 años. Ella no quiere tener 4 hijos con uno de 55 años y otro de 23 y otra de 21 y otro de 17. Ella no quiere eso porque ella quiere un esposo. La vocación de ella, con el debido respeto a todos, no era vocación de madre soltera. Ella no quiere ser madre soltera, ella quiere un hombre que sea su esposo. Entonces, el amor de la mujer está conectado con una realidad que se llama admiración. La admiración es fundamental. Y por eso yo les digo a los hombres, sean admirables. Sean admirables. Y resulta que una de las virtudes que mejor puede producir la admiración es precisamente la castidad. Porque la castidad es virtud de muy pocos. Y porque la castidad implica un equilibrio interior y una altura moral y muchas veces espiritual que no es fácil de conseguir.
La mujer que tiene certeza de que ella le gusta a ese hombre, que ella es muy importante para ese hombre, que ese hombre es fiel a ella y ese hombre es casto, esa mujer sabe que tiene a su lado alguien demasiado, demasiado valioso. Y eso afianza mucho, afianza mucho. Entonces, el tema de la castidad hay que trabajarlo por el lado de la admiración. Yo he venido ya, esta es la tercera vez que vengo a Costa Rica. La segunda vez que vine, estuve con una serie de charlas y de encuentros del tema de métodos naturales para la planificación familiar, no solamente la anticoncepción, sino la planificación familiar, porque los métodos naturales también son para quedar embarazados en ciertos momentos. Es un tema muy interesante y hay gente muy experta de ese tema aquí en Costa Rica. Vine a prestar ese servicio, a apoyar con la predicación una serie de charlas sobre estos temas de métodos naturales. Y de las cosas interesantísimas que salieron en esos encuentros es cómo los métodos naturales hacen que cada uno descubra al otro, él a ella y ella a él, en una nueva estatura, en un nuevo nivel de maduración, en un nuevo nivel de dominio. Por el contrario, los métodos artificiales son un llamado a la irresponsabilidad. Después de tantos años de vida religiosa y de sacerdocio, hay una pregunta que ninguna mujer me ha podido responder. De aquellas mujeres que se sienten muy confiadas en los métodos artificiales de planificación familiar, métodos anticonceptivos. Mira, mujer que utilizas anticonceptivos, déjame que te haga esta pregunta, que es la pregunta ardua, compleja. Déjame que te haga esta pregunta, querida mujer. Mira, ¿tú eres consciente de que una relación sexual diseñada y realizada desde la esterilidad es solamente un disfrute? ¿Eres consciente de eso? Un disfrute que puede ser físico, emocional, endorfinas, oxitocina, bueno, todas esas maravillas que ahora descubren en el cerebro. Por ejemplo, parece que la oxitocina es una sustancia cerebral muy importante en la mujer, porque la oxitocina es la que le ayuda a vincularse emocionalmente hacia el hombre. Con el problema de que hay menos niveles de oxitocina en las mujeres que utilizan anticonceptivos artificiales. O sea que ni siquiera por ese lado. Pero bueno, no entremos en ese tema que es complejo, pero muy bonito, el tema de la bioquímica cerebral en la vida sexual. Entonces mire lo que pasa. Estimada dama que utiliza métodos artificiales de anticoncepción, ¿usted es consciente de que una relación diseñada y realizada desde la esterilidad es una relación en donde simplemente hay un disfrute? Y un disfrute sin consecuencias, porque precisamente el arte de los métodos artificiales de anticoncepción, ¿cuál es? Que haya disfrute sin consecuencias. Por supuesto que sí puede haberlas, porque ningún método es totalmente infalible. Y hay unas matemáticas interesantes de probabilidades y de estadística que muestran por qué todo, óigame, todo método artificial fallará. Todo método. No es uno ni dos. Todo método artificial falla. Le resumo en un minuto la matemática de eso, usted después lo investiga más. La matemática es muy sencilla. Si usted tiene una probabilidad de éxito del 99%, significa que queda todavía un 1%. Queda un 1%. Pero el hecho de que el 99% sea de acierto, cuando usted repite el mismo evento, esto se llama matemáticas y probabilidad, cuando usted repite el mismo evento dos veces es 99 sobre 100 elevado al cuadrado. Y cuando usted repite el mismo evento tres veces es 99 sobre 100 elevado al cubo. Y cuando usted lo repite 100 veces es 99 sobre 100 elevado a la potencia 100. Si usted toma una calculadora, hágalo en el descanso, no lo haga ahora. Tome una calculadora y tome 0.99 y elévelo, por ejemplo, a la potencia 50. 0.99 elevado a la potencia 50. Usted notará, de nuevo, esto es pura matemática, usted notará que cualquier número menor que la unidad, al ser elevado a sucesivas potencias, siempre empieza a disminuir. Y eso significa que después de un número determinado de actos sexuales,
la probabilidad de que eso funcione es menor de 0.5. Y cuando es menor de 0.5, ¿qué implica? Que hay más probabilidad de que falle a que sirva. Todo método artificial está sujeto a las mismas leyes de probabilidad. Esto no es porque lo dijo el Papa, esto no es porque lo dijo la Biblia, esto se llama probabilidad y se llama potencias de números menores de la unidad. Usted luego lo investiga más. En todo caso, volvamos a la señora aquella, señora o señorita, vamos a llamarla señorita por respeto porque usted no se respeta mucho, pero no, vamos a llamarla señorita. Usted es plenamente consciente de que una relación diseñada y realizada desde la esterilidad está diseñada y realizada para que haya disfrute sin consecuencias. Si la mujer tiene un poquito de lógica, y las mujeres hoy tienen muchísima lógica, la mujer tendrá que decir, sí, soy consciente. Y precisamente eso es lo que quiero. Yo quiero poder disfrutar de mi sexualidad. Quiero descubrir mi cuerpo intensamente y quiero sentir cosas que sean absolutamente... Señorita, ¿usted es consciente de que la sexualidad estéril está diseñada para hacer disfrute sin consecuencias? Sí, soy consciente. Si el disfrute sin consecuencias puede tenerlo su esposo con usted, ¿qué impide que el día que le guste otra mujer tenga disfrute sin consecuencias con esa otra mujer? Ese es un momento incómodo en la conversación. Ninguna mujer tiene una respuesta para eso. A mí me da ternura, usted sabe, uno a esta edad uno empieza a volverse tierno, ¿no? A mí me da ternura porque, ¿sabe qué? Yo las veo como ellas tratan de defender, no, no, él no me haría eso, no, nuestra relación es fuerte, no, nosotros no vamos a caer en eso, somos el uno para el otro. Ah, bueno, perfecto. Lo mismo me dijo la secretaria de él. Los anticonceptivos son una escuela de infidelidad. Punto. Eso es real. Ahora le digo otra cosa. Además de todo el daño que causan en el cuerpo de la mujer, lean estadísticas frecuentes. Una de cada 5 mujeres realiza cuadros de depresión clínica a partir del uso de hormonas que su cuerpo no necesita. Es que piense usted que las pastillas anticonceptivas son rellenar el cuerpo de la mujer de hormonas que el cuerpo de la mujer no necesita. Bueno, entonces, ¿por qué estamos hablando de todo esto? Porque estamos con el tema de la castidad. Y lo importante que es, si ese hombre que está contigo, si esa mujer que está contigo, tiene verdadero dominio sobre su cuerpo, tiene el mejor de los entrenamientos para hacerte fiel. El mejor de los entrenamientos para ser fiel. Y si hay algo hermoso que puede sentir una mujer casada es, sé que puedo confiar en él, sé con quién estoy. Por eso lo de la castidad no es simplemente una especie de disciplina, represión. La iglesia es represiva. Manada de amargados, hipócritas, pederastas, falsos. Nosotros, sacerdotes, podemos cometer muchísimos errores. Te invito a que no pienses en nosotros, sacerdotes. Piensa en ti. Y piensa lo que realmente te sirve a ti para tu futuro. Y descubrirás que más allá de los pecados que podamos cometer los sacerdotes, a ti te conviene cultivar castidad en el noviazgo y fidelidad en el matrimonio. Punto número 6. Por favor, estén atentos a otras dimensiones del amor. Pregunta, ¿a tu novio le interesan los pobres? Bueno, él es muy detallista conmigo. ¿Y qué? ¿Usted es pobre? No, 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 sino que yo decía, él siempre tiene un detalle, me lleva unos chocolates, me lleva a restaurantes bonitos, me pagó unas vacaciones, él es especial conmigo. Señorita, esa no fue la pregunta es, ¿a él
¿Le duele la necesidad humana? ¿Le duele la injusticia? ¿Le duele que haya tantos en nuestro propio país que estén pasándola tan mal? ¿Eso le duele? ¿Eso le importa a él? Pues yo creo que sí, pero yo nunca le he oído nada grave. Esas se llaman las otras dimensiones del amor. Precisamente como muchas veces el noviazgo se entiende como una relación demasiado egoísta, egoísmo de dos, entonces resulta que la gente se contenta con que ella es tan dulce conmigo, ella es tan especial conmigo, ella me trata con esa... Es que usted la viera, padre, esa sonrisa que tiene. Además ella sonríe y se le hacen unos hoyitos en las mejillas. Ok, de acuerdo. Ya ustedes saben lo que yo pienso al respecto. Para la inmensa mayoría de las relaciones yo siempre me pregunto, ¿qué le vio a esa señora? Pero bueno, está bien, no me meto yo en eso. Mucho menos, ¿qué le vio a él? Mucho menos. Pero está muy bien que haya ternura y amor entre ustedes, de eso se trata. Pero es que el amor de él no puede agotarse solamente en ti. Es grave, óyeme esto, es grave que el amor de él sea solo para ti. Y esta es una de las grandes diferencias entre el amor mundano y el amor cristiano. Porque en el amor mundano, en el modelo de noviazgo mundano, de lo que se trata es, él solo piensa en mí, él solo trabaja para mí, él solo me dedica todo a mí, todo su tiempo, todos sus pensamientos. Cuando una persona habla así, yo recuerdo mis estudios de física y yo digo, eso se llama un agujero negro. Todo lo succiona. No, mira, es muy importante que la mujer que tú amas tenga otros amores. ¿Cómo así? Sí. Es muy importante que ella tenga otros amores, que a ella le duelan los pobres, los enfermos, los ancianos, los discapacitados, los emigrantes, los desplazados, los perseguidos. No lo había pensado, padre, no lo había pensado. Yo estaba contento con que ella era muy especial conmigo. Piénsalo. ¿Por qué es tan necesario eso? Por dos razones. Primera, porque si a ese hombre le duele la injusticia, le duele lo que está pasando aquí en Costa Rica con los más pobres, le duele lo que está viviendo mucho campesino, a veces por políticas internacionales, si a ese hombre le duelen esas cosas, si ese hombre tiene corazón para el abuelo que tuvo un derrame cerebral y está tirado en una cama, si a ese hombre le duele lo que está pasando en los países vecinos, muchas veces empobrecidos bajo regímenes totalitarios, si a ese hombre le interesan esas cosas, ¿sabes lo que eso significa? Su corazón es grande, su corazón es noble, su corazón es maduro. No me estoy casando con un niño que quiere jugar al sexo conmigo. Me estoy casando con un varón. Es un hombre inteligente, noble, de mirada amplia. Entonces, primero, es muy importante que tu novio o tu novia tenga esos otros intereses, porque eso habla de que su corazón, el de ella o el de él, es grande. Segundo, ten en cuenta una cosa. Si a él no le importan los enfermos, ¿qué va a pasar cuando tú te enfermes? ¿Ustedes han conocido el caso de parejas jóvenes en donde él tuvo un accidente y quedó paralítico? ¿Ustedes han conocido el caso de esas parejas jóvenes donde ella tuvo un accidente, tuvo una enfermedad y quedó profundamente disminuida? ¿Ustedes han conocido esos casos? Ahora yo te hago una pregunta. ¿Qué será de la vida de ese hombre que quedó paralítico, de esa mujer que quedó disminuida, si el corazón de él tiene cero sensibilidad para los pobres, para los enfermos, para los discapacitados, para los emigrantes, para los desplazados, para los perseguidos? ¿Qué va a pasar contigo? Entonces, si tú quieres conocer, no si él es especial contigo, porque es que es muy fácil ser especial contigo, querida amiguita. Tú eres jovencita,
mira, como eres jovencita, tienes la belleza de la juventud, tienes un cuerpo precioso, tienes una sonrisa muy linda, se te hacen unos huequitos en las mejillas, tienes toda la dulzura de la juventud. Pero ten cuidado, porque si todos los detalles de él son para ti, tal vez él está simplemente yendo detrás de su objetivo, punto. Va detrás de la presa, punto. En cambio, si ese hombre tiene capacidad de interesarse por toda la lista que te dije, pobres, enfermos, discapacitados, si tiene capacidad de interesarse por los perseguidos, por los desplazados, por los olvidados, por los marginados, ese es un hombre grande, ese hombre vale mucho. Es muy peligroso el que solo se fija en ti. Seguramente tú eres un objetivo militar para él. Es decir, ya apuntó, ya dijo, la siguiente será ella. Eres un objetivo, simplemente. Él está tratando de demostrarse que puede tener otra conquista. Hay que ver cómo es el corazón de él, y el corazón de un hombre se conoce no solamente con los detalles que tiene contigo. Hay que ver cómo es él con otras personas. Sobre todo observa cómo trata él al papá, a la mamá. Observa cómo trata él a los miembros mayores. Este papa le da mucha importancia al trato que se les está dando a los adultos mayores. Mira cómo trata él a los mayores. Amor, ¿y qué hiciste el fin de semana con tu familia? Mira, nos fuimos a una playa espectacular. ¿Y qué hicieron con tu tío Evelio, que está tan limitado? Ay, no, qué pereza. Eso sí lo dejamos ahí. Eso por un fin de semana no va a pasar nada. Pero mira las fotos que saqué de donde estuvimos. Chica inteligente se da cuenta, en el momento en el que yo no satisfaga los estándares de salud y desempeño laboral, me manda para la porra. Conoce el corazón del hombre, el corazón de la mujer se conoce viendo cómo trata a los chiquitos, a los pequeños, a los necesitados, a los pobres. Punto número 7. Oren. Oren. Somos creyentes. Oren. Hagan oración. Hagan algunas oraciones juntos. Eso les hace bien. Sobre todo oraciones como el Santo Rosario, como el participar atentamente de la Eucaristía. Pero cada uno también ore por el otro. Mira, ora por ese hombre. Ese hombre va a ser el papá de tus hijos, posiblemente. Ora por él. Cuanto más sano esté él, mucho mejor. Ora por esa mujer. Ella, aunque la veas ahora en la flor de la edad y la veas preciosa, ella también tiene una historia, también tiene dolores. Hay unas estadísticas que a mí me parecen francamente escalofriantes. Más en Latinoamérica, más de la mitad de las mujeres han experimentado en infancia, juventud, alguna forma de abuso. Abuso verbal, abuso físico o abuso sexual. Abusos que tengan que ver con el cuerpo de la mujer cambian de uno a otro país. Pero cerca de una tercera parte de las mujeres en algún momento de su vida fueron manoseadas, fueron espiadas, fueron abusadas. Ora por tu esposa, ora por tu novia. Tú quieres que ella esté sana, ámala y ámala delante de Dios. Ora por ella. Octavo punto. Señoras y señores, esto va llegando a su recta final. Octavo punto. Trabajen juntos en las causas que valen la pena. Hoy hay muchas batallas. Tendríamos que organizar otro congreso. Si Dios lo permite, pues nos volveremos a ver en algún tiempo, cuando Dios lo disponga. Y ahí hablaremos seguramente más de esto. Hay muchas batallas que hoy están. La defensa de la vida, por ejemplo. Todas las confusiones de la ideología de género, por ejemplo. Todos estos problemas de eutanasia y problemas bioéticos serios son temas graves. Temas graves. A ustedes les parecerá increíble, a algunos de ustedes les puede parecer que es ciencia ficción lo que voy a decir, pero yo he conocido de las experiencias bonitas que tuve el año pasado, 2018, en mi país. Nosotros estuvimos organizando entre varios. Estuvimos organizando unas actividades, parte de esto que se ha llamado la Ola Celeste, que es un movimiento internacional a favor de la vida y la defensa de la familia.
Una de las actividades que hicimos en mi país fue coordinar la llegada de una mujer muy interesante llamada Sara Winter. Busquen a Sara Winter en internet. Sara, ella lo escribe con una H al final. Winter como invierno en inglés. Sara Winter es una mujer muy interesante porque ella ayudó a fundar en Brasil uno de los movimientos feministas más extremos que se conoce como Femen. Sara Winter ayudó a fundar Femen, pero cuando Sara Winter quedó embarazada se dio cuenta que la única recomendación que recibía de sus amigas feministas era aborta, aborta, mátalo, mátalo. Cuando ella se resistió a abortar, apareció el verdadero rostro satánico, diabólico que tiene ese feminismo. Entonces ella salió por completo de ese feminismo extremo y hoy es una mujer interesantísima que precisamente ayuda a que muchas otras mujeres despierten de los engaños del feminismo. Les cuento esta historia porque me parece que Sara Winter es una persona que merece ser más conocida, pero también se la cuento porque mientras estábamos en la organización de estas actividades en mi país, Colombia, yo vi parejas de novios. Eso sí que me alegró el alma. Parejas de novios trabajando en esta actividad. Él y ella. Y son novios y se aman y les encanta tomarse de la mano, abrazarse, darse besos. Son novios, novios, pero novios que no viven únicamente para sí mismos. Son activistas pro vida. Ese tipo de noviazgo es interesante. Porque cuando tú empiezas a conocer el vigor de tu novia, que es capaz de defender la vida, cuando tú empiezas a conocer el talento de tu novio, que es capaz de luchar en estas causas, tú sabes con quién te estás casando. Tú sabes que ahí hay una carta de garantía muy interesante sobre ese hombre o sobre esa mujer. Punto número 9. Es muy interesante que ustedes se conozcan en distintos lugares y en distintos roles. Por ejemplo, esto que están haciendo muchas parejas hoy aquí. Es bueno que tú conozcas a tu novio cuando él tiene que liderar una actividad. Pero también es bueno que lo conozcas como miembro de un equipo donde él es uno más. Y es bueno que lo conozcas cuando él es discípulo y simplemente escucha, como por ejemplo cuando uno lo invitan a una conferencia y uno va simplemente a sentarse, escuchar y aprender. ¿Por qué es tan bueno que tú veas a tu novio en esos distintos roles? ¿Por qué es tan bueno que tú veas a tu novia en distintos roles? Porque ahí conoces, entre otras cosas, qué tanta soberbia hay en las personas. Me acuerdo una chica, ella vivía fascinada, fascinada con su novio, lo cual es normal. Ya dijimos, la mujer se enamora a través de la admiración. Ella vivía fascinada con su novio. Lo quería mucho. El novio no era muy practicante en asuntos de fe. Por aquella época vivía todavía el famoso sacerdote carismático Emiliano Tardif. Han oído ustedes hablar, muchos de ustedes supongo, especialmente los mayores, de este sacerdote que parece que tenía unos dones preciosos de sanación. Esta chica, como buena católica convencida, vio una oportunidad muy linda de renovar la fe yendo a una de las misas del padre Emiliano Tardif en Colombia. Ella le comenta a su novio: vamos, vamos donde el padre Emiliano, vamos a la misa. Respuesta del muchacho: ¿yo qué tengo que ir a prenderle a un cura? Observa una cosa, ese lenguaje de él fue para ella un indicador muy importante. Este muchacho no era ningún tonto. Él había terminado su carrera, estaba formando su propia empresa. O sea, era un tipo talentoso, un verdadero líder, pero un líder arrogante, de esos que siente: yo no tengo nada que aprender de nadie. Imagínate lo que es vivir 50 años con un hombre que cree que no tiene nada que aprender de nadie. Ese noviazgo no se terminó, ese noviazgo evolucionó, las cosas cambiaron para mejor. Pero ese hecho fue muy importante, y a ella, el hecho de que él no quisiera ser nunca discípulo, sino que siempre quería ser maestro y siempre quería ser el que llevaba la batuta, le mostró con qué tipo de sujeto estaba. Y ella tomó las medidas pertinentes. Hasta donde yo supe de esa historia, las cosas cambiaron para mejor. Pero ella fue muy inteligente. Ella se dio cuenta que el que no quiere escuchar, el que no quiere ser discípulo,
Es una persona que solo quiere ser obedecida. Por eso dice el noveno consejo: conózcanse en distintos roles. Si tú ves que tu novia es una mujer que tiene mucho talento, ella es muy inteligente, ella tiene mucho para dar, pero tiene un bloqueo de timidez que le impide ser líder en su universidad, en su trabajo, ahí hay un punto en el cual trabajar. Ayúdala. Conózcanse en distintos roles. Eso les ayuda a ser mucho más compenetrados. Décimo y último consejo de este decálogo del noviazgo para el siglo XXI. Recuerden finalmente, amigos, que el noviazgo puede tener dos posibles finales. Idealmente, y es lo que yo siempre deseo, en circunstancias llamémoslas normales y sanas, idealmente el noviazgo debe conducir hacia el matrimonio. Pero tengan en cuenta que no necesariamente. Es decir, no tomen ustedes la actitud de que ya llevo tanto tiempo con esta relación que ya me sale más barato casarme que pensionarla. No tomen esa actitud. Sean honestos, sean honestos. No tomen actitud de que ya llegamos hasta aquí, ya toca seguir, no. Y esta décima y última recomendación creo que también es importante por otra razón. Yo sé que esto les va a doler en el alma a los que están aquí con su novio, con su novia. Les va a doler terriblemente lo que voy a decir. Prepárense, tómense de la mano, aprieten esas manos, apriétenla. Va a venir algo fuerte, fuerte, fuerte. ¿Sabe qué le voy a decir? La relación de ustedes se puede acabar. ¿Por qué se lo digo? Porque cuando las relaciones se acaban, las relaciones de noviazgo se acaban, el comentario típico de la mujer es: padre, yo le di todo, y yo no esperaba nada. Le di todo, no esperaba nada, y el que le dio nada. Primer lugar, señorita, no se diga mentiras, no diga que usted no esperaba nada. Usted sí esperaba y tenía derecho a esperar. Ese es otro tema para otro retiro. ¿Cómo en el amor de pareja se da una transición muy bella entre la lógica de la transacción y la lógica de la gratuidad? Pero el matrimonio empieza en la lógica de la transacción. Es decir, esto va de parte y parte. Esto tiene derechos y deberes. O sea que, señoritas, digo señoritas porque son sobre todo las mujeres las que caen en eso, dejen de estarse diciendo mentiras de que yo no esperaba nada. ¡Mentira! ¡Claro que usted esperaba! Es más, tenía derecho a esperar. ¿Y yo qué estaba esperando? Usted esperaba fidelidad. Y usted esperaba continuidad. Es lo mínimo que usted esperaba. Entonces deje de decirse mentiras. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que si el noviazgo se puede acabar, piense usted la diferencia que debe haber entre la manera como nos tratamos siendo novios y la manera como nos vamos a tratar siendo esposos. Si usted quiere pleno acceso y todas las contraseñas, creo que la comparación se entiende. Si usted quiere total acceso y todas las contraseñas, eso vendrá después, ahora no. Señores, y sobre todo señoritas, no den todas las contraseñas, sobre todo las de su cuerpo. No den todas las contraseñas, porque el día que eso se acabe, y la inmensa mayoría de los noviazgos se acaban, lo primero que a usted le va a doler es eso. Y yo que entregué todas las contraseñas. La menos grave fue la de Facebook. Esa fue la menos grave. Yo di todas las contraseñas. Las contraseñas de mi corazón, las contraseñas de mi cuerpo, las contraseñas de mi pasado, las contraseñas de mis sueños. Todo se lo di al desgraciado ese. Mida qué es lo que usted está dando. Mídalo, mídalo.
Porque usted es novia, usted no es esposa. Separe netamente, y ahí termina esta charla. Separe netamente lo que es ser novia y lo que es ser esposa. Sepárelo. ¿Y cuál es la gran diferencia? Usted hágase este pensamiento, que yo sé que a usted le duele, y usted me va a decir: padre, esto no puede suceder, él es demasiado tierno, padre, es que él es lindo, usted lo viera, es que él es lindo. Y va uno y lo mira, y uno dice: no sé qué le verá. Bueno, en todo caso, hermanos queridos, hermanas queridas, piense esa posibilidad. Yo sé que usted no quiere pensarla, ¡oblíguese a pensarla! ¿Qué posibilidad? Si esto se acaba dentro de una semana, ¿qué contraseña me dolerá haberle dado? Uy, qué dura esa. Ay, no, esa es un golpe bajo. O sea, seamos francos, ese es un golpe bajo. Pero se lo voy a repetir. Si este noviazgo se acaba dentro de una semana, ¿qué contraseña me dolerá haberle dado a ese hombre? Sean novios. Novios, novios, no esposos. Cuando llegue el momento, después de orar, después de discernir, llegará el momento y serán esposos. Y entonces cumplirán 20, 30 años, 40 años de esposos, 50 años de esposos, 5 años de viudez. Y así sucesivamente. Hermanos, cada una de estas palabras, yo puedo estar equivocado, pero créanme que les he entregado lo mejor de mi experiencia sacerdotal sobre la pareja en más de 25 años de sacerdocio. Con amor se lo entrego, porque deseo el mejor futuro para ustedes, para sus hijos y para este querido país. Gracias.